Hola, mi nombre es Leval, 5 de diciembre del 2002, en el futuro del oro. El precio del oro abre en el 1703.3, el mínimo lo tenemos 1702.4 y el máximo en 1708.3. Ahorita estábamos esperando el precio en el máximo con una entrada y se dejó caer en esta vela, que ya es 3 minutos de la apertura de Nueva York. Vamos a ver qué movimiento va a hacer para ver si ponemos nuestra entrada a la venta o si esperamos a que pase este movimiento. En el rango asiático, vamos a ver si es capaz de ahora romper el 1702.9 para tomarnos la entrada. Bueno, ahí rompe el 1702.9, vamos a ver. Bueno, ahí nos toma la entrada. Order filled. Rompió con mucha fuerza. Si se fue contra el target. Oh, ahí Target está. filled. Bueno, ahí lo dio, pues fácilmente, aunque ya íbamos a tomarlo en... Nos da los 10 ticks. Vamos a esperar a ver si tenemos otra oportunidad, ¿no? Pues bueno, ahí pareciera que quisiera romper el mínimo nuevamente. Estamos en la pelea de la defensa del 1700. Si los rompe y pasamos a precios del 1600, vamos a ver si se define. Ya va un segundo toque aquí, el primer toque, segundo toque que dan. A ver si le dan más ganas de seguir al precio. Ahí está. Bueno, parece ser que sí quiere venir a romper. Order filled. Ahí está, no me sacan el primero. A ver si no se nos regresa el precio. Ahí va. Ahora sí me pongo en break-even más. Un poco más. Target Ahí filled. está. Perfecto. Nos dio, vamos a ver. Bueno, da 11 ticks. Muy buenos. Nos toma la entrada un poco arriba en el 16.999 y nos saca en el 16.98.8. Bueno, bastante buena. Bueno, ahí pareciera que quisiera dar otra entrada. Vamos a ver si no corremos a break-even lo más rápido posible. Bueno, ahí está, no nos tomó la entrada. Voy a esperar tantito. No. Bueno, ni modo. Bueno, me despido, es todo por hoy. Salimos 21 ticks arriba. El precio quiere seguir bajando. Lo dejamos con el mínimo del 16.93.4. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno. Nos vemos mañana. Mi nombre es Eleval y gracias.